Hola, mi gente, amigos de mi canal, humorista Álvarez Fernández. Un día más y un nuevo recorrido. El recorrido por San Juan de los Remedios, la octava villa fundada en Cuba. Me dirijo hacia el barrio de un remediano ausente, David Guerra, que me contactó para que le filmara su antiguo barrio, sus vecinos, que son como si fueran su familia, en el reparto de edificios 26 de diciembre, precisamente en los bloques conocido como la 104 Vivienda. Así que para allá me dirijo, siempre esperando que me acompañen. Y como les digo al comienzo de todo mi video, acompáñenme y vamos para allá. Bueno, mi gente, ya por acá, por la entrada a San Juan de los Remedios, la octava villa fundada en Cuba. A cada rato hago algunos videos por acá. Amigos remedianos ausentes que me han solicitado que les haga video a su familia, a su casa. Y hoy me dirijo al reparto edificio 26 de diciembre a la 104 Vivienda. También para ponerle la casa de un remediano ausente, su vecino, familia. Así que como le dije en la presentación, vamos para allá. Y bueno, mi gente, por acá estoy bastante cerca de la dirección a donde me dirijo, acá en el reparto edificio 26 de diciembre, acá la carretera que va para Santa Clara, acá la antigua cárcel de Remedio, y allá atrás está este reparto de edificio. Bueno, está la calle que sale buscando la carretera para Zulueta. Por acá el reparto de edificio, y aquí voy a tomar a mi derecha por esta entrada del reparto. Vamos a la feria agropecuaria, esta parte acá del reparto 26 de diciembre en Remedio. Acá la parte de la bodega, 26 de diciembre. El abro por acá. Y si no me equivoco, este es el reparto. Voy a preguntar por acá. Para allá se sale a la carretera Remedio Santa Clara. Una vista atrás acá al reparto 26 de diciembre, por donde he venido transitando por ahí. Hacer un paneo para acá, tomar lo más posible del barrio. Del barrio de este amigo, David. Bueno, por acá, por el reparto de edificios, estos edificios biplanta, 26 de diciembre, conocido esto como 104 Vivienda, ¿no? Y aquí estoy frente al edificio, David Guerra, remediano ausente, acá con sus vecinos, su casa esta de aquí arriba.
Y bueno, ahora mismo hablé con él por videollamada, por el teléfono de uno de sus amigos y su vecino acá. Y frente al apartamento de Mayra y de Cookie, la parte baja, o sea, en el apartamento abajo del que vivía David, sus antiguos vecinos, que los tiene como si fuera familia. Vamos a empezar con la señora, con Mayra. Muchos recuerdos, muchos cariños para ustedes. Ya vi la niña de Julie, que está lindísima. Y la tuya está lindísima también. Cuídala mucho. Muchos besos para ustedes. Oye, ¿lleva muchos años que se conocen? Nosotros llevamos 35 años viviendo aquí. Ya. De los vecinos que son como si fueran familia, que siempre quedan ahí como familia, ¿verdad? Okay. ¿Y ustedes son de Remedio acá, natural de acá de Remedio? De Remedio. ¿De qué parte de acá de Remedio son? De aquí. Pero bueno, te digo, ¿no? De la familia donde nacieron, donde se criaron. No, yo me crié allá en el barrio de Próspero Pérez de Codeja. Y yo enfrente al instituto. Y después nos mudamos para ir para frente a los edificios. Después vivimos para acá. Ya hace 34 años vivimos. Ya tú sabes. Y David y el hermano chiquito. Siempre tienen ese recuerdo, ¿no? Y el contacto y la comunicación. Sí. Y por acá, bueno, te dicen Cookie, pero ¿tu nombre cuál es? Héctor Rodríguez. Como la tercera base del equipo Mendara antiguamente. Puedes hacer el socio. Bueno, ¿qué? ¿Quieres que yo vaya para allá, Yo voy para allá, ¿dónde me vas a llevar? Vaya, para que tú sepas. Vamos a botar la papeleta para que tú sepas. Oye, la niña está linda. Bueno, ¿cuándo tú vas a venir acá, yo? Traer la niña para conocerla. Tiene que venir por acá con la niña y la mujer, no sé. Así que ya tú sabes. Llegate por acá, da una vuelta. Y esto que aquí está tranquilo, con un aire hoy, que esto es muy grande. ¿Qué clase de aire? Yo venía por esa carretera que me paraba la bicicleta. Pesado, el aire. Pesado. Oíste, vamos a comprar un caballo después aquí. Con un coche. Él anda ya con el equipo grandísimo. Sí, porque él aquí tenía caballo, me dijo, ¿no? Caballo, coche, perro, carretón, el carro. A él siempre le ha gustado sacar tierra, eso. Eso siempre le ha gustado, siempre le ha gustado. Y lo atiende bien. Así que ya tú sabes. Llegate por acá. Dice que si no tiene cangrejo para... A venir a comer cangrejo. Oye, vamos a coger claria. ¿Claria, Sí. ¿Para comer filete de claria? Sí. Estuvo claria ahí en un tanque. En un tanque, y iba a la cogía. ¿Sí? Ave María. Iba por la puerta a buscar la claria y traía. ¿Para qué? Así que ya te sabes. Bueno, para mí realmente es un placer estar por acá y, bueno, poderlo entrevistar para que él lo vea también, porque... Siempre está la añoranza esa, ¿verdad? De las amistades. Le gusta mucho a él. Él le gusta mucho a él. Él añora. Le encanta. Yo quería comprar esa casa todavía. Bueno, gracias. Cuídense por acá y bendiciones. Bueno. La hija ya tiene nieto y todo. Te estás poniendo viejo. Ah, para que tú sepas. Tiene una niña linda la hija. Vale, tiene una niña ahí que vaya, una preciosura también. Así que ya eres abuelo, fíjate lo que te digo. Así que ya tú sabes. Enfoca eso, señor. También vecina de acá. Mayra. Ah, este es Mayra. Ese es Mayra. Mayra Pozo. Un video para David. Hola. Para que le envíes un saludo. Saludos. ¿Y él es de allá? No, yo soy de Caibarín. Yo tengo un canal de YouTube y pongo Caibarín, pero bueno, cada rato me doy un saltico por acá por Remedio y pongo calles y cuadras de Remedio y bueno, ya me han contactado remedianos ausentes para que le firme por acá a su terruño y su familia y sus amistades. Seguro, y el barrio. Seguro. Bueno, saludos, cuídense. Bueno, vamos a poner más vecinos acá de... Él todavía me pregunta por Josefa, y Josefa, dígame, Josefa ahí está, me estoy descojonando arriba un chico, te voy a ver. Hoy es el cumpleaños de ella, dile que hoy es el cumpleaños de... Ah, ¿es el cumpleaños? Sí, hoy cumple 92. Vecina de... 92. De David también. Sí, él vivía ahí. ¿91? Chacho. Ah, 91, él vivía ahí arriba. Bueno, por acá uno de sus vecinos, amigos, Humberto.
Chofer de huevo, ¿no? Aburrido de verte. Habla bastante a menudo él. Bueno, ahora mismo casi estamos hablando él. Oye, no, para ver la parte donde él guardaba, donde ponía pastoría los caballos, vamos, él quiere ver toda esa zona ahí también. Y mira, vieja Medellín. Saludos. Contesta, pero qué picuado tú estás hoy. Vamos, potrero. Los caballos, acá es donde él ponía los caballos. La Guajira, estamos invadiendo la finca. Bueno, toda esta parte acá estaba la parte donde pastoreaba los caballos. Ahora hay otros vecinos que, bueno, me permitieron pasar para acá, gracias a Humberto. Esto que ya es colindante con la circunvalación de acá de Remedio. Se pasaba el día entero ahí en la vaquería. Ah, para ahí está la vaquería. Déjame hacerlo de un acercamiento. ¿No te ahí habló de la vaquería? No, sí, no, me habló de muchas cosas. Pero ahí al potrerito ahí, a la circunvalación ahí, para que grabe ahí la parte de la vaquería. Con sus caballos, no salía de ahí. Digo, ¿se va a ver la vaquería ahí metida ahí? Sí, se ve algo ahí, se ve algo ahí de la vaquería. Como tú puedes ver, Derby, ahí tienes tu vaquería ahí donde tú... Ahí está la vaquería, ahí él está escuchando ahora con el micrófono, ahí va captando todo eso. Yo te vi ahí filmando ahí, yo creo. Bueno, por acá se sale a la carretera que va para Santa Clara y frente por frente al hospital. Para incluir también en el video de esta parte, esta otra entrada al reparto. Ya acá la carretera, el hospital. Thank you.
Y bueno, sí, mi gente, me voy despidiendo por acá desde el reparto 26 de diciembre, las 104 viviendas, estuve planta, donde precisamente acá estuvo el apartamento donde vivió David Guerra, amigo, remediano ausente. Me voy despidiendo, siempre esperando que den like, que compartan, que comenten y que se suscriban al canal. Y como les digo al final de todo mi video, ya ustedes lo saben. Nos vemos pronto, prontísimo.